Saludamos afectuosamente a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores en el comienzo de este nuevo año, escuchando la palabra de Dios. Y continuamos con este devocional diario. El verso de oración lo encontramos en el maravilloso Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 18. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y en el Espíritu. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Señor Jesús, de cierto, amén, sí, de cierto, esto es verdad. Os digo que todo, absolutamente todo lo que atéis en la tierra, será también atado, aleluya, atado en el cielo. Y todo, amén. Y todo, sí, amén. Lo que desatéis en la tierra, alabado sea Dios, será desatado en el cielo. Le alabamos, oh Padre Celestial, y le bendecimos. Bendecimos su glorioso nombre, bendecimos su glorioso reino y también su voluntad. Le agradecemos por esta palabra. Usted nos habla todos los días. Gracias por escribir estas palabras para nosotros. Sus palabras declaramos que son verdad. Y oramos para que queden en nuestro corazón. Señor, denos un corazón que retenga y practique sus palabras. Oramos en este comienzo de año que podamos consagrarnos aún más, mucho más, escuchando, leyendo y disfrutando la palabra de verdad. Le amamos de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y rogamos, Señor, que cuando usted vuelva, nos halle haciendo así. Gracias por esta palabra de verdad. Queremos practicarla. Amén. Hoy presentamos declarar la voluntad de Dios. En este versículo 18, el Señor dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será también atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será también desatado en el cielo. ¿Usted sabe quién lleva a cabo la acción de atar y de desatar? Pues es la iglesia. Cualquier cosa que la iglesia ate o amarre en la tierra será atada en el cielo. Y cualquier cosa que desate en la tierra será desatada también en el cielo. Este es un principio muy importante. Dios obra por medio de la iglesia. Él no hace lo que quiere, humildemente lo decimos. Él tiene que hacer todo por medio de la iglesia. Dios no puede hacer nada aparte de su iglesia. Queridos hermanos, queridas hermanas, este es un principio muy serio. Hoy Dios no obra solo, porque existe una voluntad libre además de la suya propia, sin la cooperación de la cual Él no puede hacer nada. La medida del poder de la iglesia expresa la medida del poder de Dios, pues su poder se expresa mediante la iglesia. Dios se ha puesto en la iglesia. ¿Sabe usted la altura y la extensión que la iglesia pueda alcanzar? Pues equivalen al poder que Dios también pueda alcanzar. Si el poder de la iglesia es poco y restringido, Dios no podrá expresar la altura ni extensión de su poder. La represa del suministro local de agua puede ser grande, pero si la tubería de la casa es pequeña,
no saldrá mucha agua, ¿no es verdad? Si usted necesita más agua en su casa, debe instalar una tubería de mayor diámetro. La capacidad de la iglesia determina el grado de la expresión del poder de Dios. Esto se puede ver en la manera en que Dios se expresa en Cristo. La expresión de Dios era tan grande como la capacidad de Cristo. En la actualidad, Dios se expresa ahora en la iglesia. Pero, ¿sabe usted qué iglesia o a cuál nos referimos? Pues a la iglesia que está en la unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. La iglesia que está en armonía con Él. La iglesia que está en el Espíritu de verdad. ¡Aleluya! Tenemos que estar en Espíritu, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren, le expresen y le sirvan en Espíritu. Hablamos que la iglesia tiene que estar en el Espíritu para hacer la obra de Dios. Por eso, la capacidad espiritual de esta iglesia determina el grado de la expresión de Él y del conocimiento que uno tenga de Dios. Dios desea hacer muchas cosas hoy en la tierra, pero es necesario que la iglesia se ponga de su lado para poder hacerlas por medio de ella. Él no puede hacer lo que quiere solo, debe hacerlo con la cooperación de la iglesia que busca y que le busca de verdad, ya que la iglesia es el medio por el cual el Señor y Dios se expresan. Permítanme repetirlo de nuevo. La iglesia es como una tubería. Si esta es demasiado pequeña, no dejará pasar mucha agua, aunque el agua disponible sea tanta como la del río más grande de su ciudad. Ciertamente, Dios quiere obrar en el cielo, pero Él debe esperar que haya una acción en la tierra antes de poder obrar. Hay muchas cosas que Dios quiere atar y desatar en el cielo, pero Él desea atar a muchas personas y muchos objetos que se le oponen. También quiere desatar muchas cosas que son espirituales, valiosas, útiles y santas, y que le pertenecen. Amados hermanos, amadas hermanas, todo este asunto es espiritual. Son cosas espirituales que le pertenecen a Dios, que le pertenecen a usted y que también me pertenecen a mí. Por eso es que todos debemos vivir y andar en el Espíritu. Lo que queda pendiente es si habrá hombres o mujeres en la tierra que aten lo que Dios quiere atar y que desaten lo que Dios quiere desatar. Dios quiere hacer esto que para Él es algo glorioso. Él quiere que la tierra dirija al cielo. Dios quiere que la iglesia dirija el cielo. ¡Aleluya! Pero esto de ninguna manera implica que Dios no sea omnipotente. Él es verdaderamente omnipotente, pero necesita un canal en la tierra para poder manifestar su omnipotencia. No podemos aumentar el poder de Dios, pero sí podemos estorbarlo. El hombre no puede aumentar el poder de Dios, pero sí puede obstruirlo. No podemos pedirle a Dios que haga lo que no quiere, pero sí podemos limitarlo. No podemos pedirle a Dios que haga algo que no está dispuesto a hacer, pero sí podemos impedirle que haga algo que Él desea hacer. Hermanos, amadas hermanas, ¿pueden ustedes ver esto? La iglesia tiene un poder que pone el poder de Dios bajo su control, pues puede permitir que Dios haga lo que desea u obstaculizarlo. Nuestros ojos necesitan ser abiertos para ver el futuro.
Un día Dios ensanchará su iglesia hasta hacerla la Nueva Jerusalén. Ya estamos en camino a ese proceso. La gloria de Dios se manifestará en la iglesia sin impedimento alguno. Él quiere que la iglesia desate en la tierra primero, antes de que Él desate en el cielo. Él desea que la iglesia ate en la tierra primero, antes que Él ate en el cielo. El cielo no tomará la iniciativa, sino que seguirá a la iglesia cuando ésta obre, cuando ésta ore, hermanos y hermanas. Puesto que este es el caso, ¿cuán grande es la responsabilidad de la iglesia aquí en la tierra? Señor Jesús, alabamos a Dios por su palabra y oramos y clamamos que nosotros podamos tener una vida de consagración, una vida en la cual podamos invocar al Señor y volvernos al Espíritu para orar por el plan eterno de Dios en Cristo, de reunir todas las cosas en Él y a nosotros también. Que Dios nos dé espíritu de revelación y de sabiduría para hablar conforme a su voluntad. Hasta aquí llegamos hoy. Los invitamos a promover la palabra de verdad, porque así también usted estará edificando la iglesia de Dios. Y crea, estará acumulando tesoros en el cielo para cuando el Señor regrese. Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, atando y desatando las cosas espirituales que a Dios le agrada. Y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.